Reducción de la jornada laboral con el mismo salario. Creo que llevamos como poco todo este año hablando de este tema, pero lo que no sucede es la aprobación final. Pero parece ser que ya sí o sí el gobierno ha pisado el acelerador. Y hace unos días conocimos un borrador sobre cómo debería de ser esta reducción de la jornada laboral, al menos según como quiere el Ministerio de Trabajo. Por eso, en este en concreto, me quería centrar en un aspecto de que quizás tú tengas más dudas, y es ¿qué sucede con los trabajadores a tiempo parcial? ¿Seguirán trabajando lo mismo? ¿Cobrarán igual? ¿Cobrarán menos? ¿Cobrarán más? Pues bien, en este vídeo te quiero comentar qué plantea el gobierno para los trabajadores a tiempo parcial. Pues lo primero que quiero empezar es explicándote cómo se hace un harta de un trabajador a tiempo parcial, para que se comprenda mejor lo que implica en este borrador sobre la reforma. Pues bien, como decía... Cuando yo, por ejemplo, doy de alta a un trabajador a tiempo parcial, en realidad, a la hora de hacer este alta en la seguridad social, no se informa la hora como tal que trabaja. Es decir, yo no informo a la seguridad social que esta persona va a trabajar cuatro horas a la semana, cinco horas que vaya a trabajar, sino que lo que se informa es qué porcentaje sobre una jornada laboral a tiempo completo es lo que va a trabajar esa persona. Es decir, si va a trabajar el 50% de una jornada a tiempo completo, el 60%, el 20%, el 30%. Esto es lo que se informa, el coeficiente de parcialidad de ese empleado. Por lo tanto, si nos pasamos en esto, pues si la jornada ordinaria en vez de ser 40 horas pasa a ser 38 horas y media o 37 horas y media, pues evidentemente si es un porcentaje sobre esa hora, esta persona trabajaría menos horas de las que venía trabajando también cobraría lo mismo, porque la persona a tiempo completo va a seguir cobrando igual, por lo tanto, sea si un porcentaje, por pues el porcentaje del importe seguiría siendo el mismo, pero esta persona trabajaría menos horas. Entonces, basándonos en esto, lo que el borrador de la reforma nos dice... Es que una vez que se reduzca la jornada ordinaria, ya digo a 38 horas y media en 2024 y 37 horas y media en 2025, una vez que se haga, el trabajador a tiempo parcial podrá elegir entre seguir con el coeficiente de parcialidad que tiene actualmente y por lo tanto trabajar menos horas, insisto, en principio cobrando exactamente lo mismo, porque la persona a tiempo completo cobra también exactamente lo mismo, o elegir. Seguir trabajando la hora que venía trabajando hasta ahora y de esa forma cobrar más, porque como esa hora que venía trabajando va a implicar un coeficiente de parcialidad mayor, pues a ser un porcentaje más alto del tiempo completo, pues cobraría más. Por lo tanto, según este borrador, es el trabajador quien elige qué opción le interesa, si cobrar más y trabajar lo mismo o trabajar menos. Y seguir cobrando igual. Y luego la otra novedad que también va a traer la reforma, insisto, según este borrador, es que las personas que estén trabajando a tiempo parcial, pero por una hora que estén por encima de la que va a ser la jornada ordinaria a tiempo completo, pues directamente hay que transformarlo a tiempo completo. Es decir, si tú actualmente estás trabajando, por ejemplo, 38 horas y media o 39 horas, pues estás trabajando a tiempo parcial. Pero con esta reforma ya no estaría a tiempo parcial, sino que sería a tiempo completo. Esto ya digo, en este segundo caso se haría automáticamente. No es con una elección como tal, sino que directamente, como tus horas ya son a tiempo completo, pues directamente esta es la modalidad de contrato que debes de tener. Y sabiendo la información, pues quería hacer una pequeña reflexión sobre esto. Este último punto que acabo de comentar, pues creo que, que está bien. Evidentemente, si trabaja una hora que ya se considera a tiempo completo, pues no quedaría otra cosa que hacer. Pero lo que sería el primer punto que he comentado, lo de la elección entre una cosa u otra, pues sinceramente yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque en empresas grandes o empresas con representantes sindicales que realmente se implican, pues quizás sí exista esta elección. Quizás sí que el trabajador pues elija una cosa o la otra. Pero claro, en las pequeñas y medianas empresas va a existir esta elección del trabajador o va a ser el empresario quien imponga una cosa o la otra según le interesa o según lo que pueda permitirse económicamente. Por lo tanto, sobre todo en este punto, yo personalmente tengo mi duda de cómo se va a llevar a cabo en la realidad. Pero bueno, ya sí que sí, yo creo que no queda mucho para que sepamos cómo realmente quedan las cosas y como siempre cuando tengamos el texto definitivo aquí habrá vídeo nuevo, así que no te olvides de pinchar en el botón suscribirte. También decirte que si te ha gustado el vídeo, no te olvides pinchar el botón me gusta, recordarte que tengo un canal personal de opinión sobre todo de actualidad política, te lo dejo por aquí Paco Gualqueando, también échale un vistacillo y suscríbete a él. Y por último, si me quedas alguna pregunta por privado o te gustaría tener una consultoría conmigo, tienes enlace para saber cómo, tanto en el cajón de información como en el primer comentario fijado. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.